Yo te diría que la sensación fea que queda es cómo miércoles un ser humano puede ser tan hijo de puta con otro. Es una cosa que sentís en el momento, vos con los ojos vendados, estaqueados, atados pies, manos, y unos tres, cuatro tipos, no sé cuánto había, dándole a un pobre pelotudo que no se puede defender. El que está muy enfermo para hacer eso. Eso te da como una impotencia, una cosa que te da una. No sé si es bronca, no tengo palabras para definir eso. Sabíamos que cuando él estaba vendiendo boletos a la gente a la que viajaba, le llegaban paquetes y que eran paquetes con armas. No, eso lo decían ellos. ¿Eh? Eso lo decían ellos. Bueno, no sé. Pero vos no sabías nada lo que era. No, eso dijeron ellos. Lo que pasó es terrible. Es terrible para cualquiera, no solo para nosotros. Porque vino una mujer de la playa que era amiga nuestra y al hijo lo habían tirado en avión al mar. Murió ya. ¿Por qué? Porque era comunista. Porque era muchacho medio que no era muy inteligente. Así que ¿qué? Yo no entiendo. Lo tiraron al mar. Estábamos charlando con mi marido acá. Mi marido sufrió mucho. Tal es así que creo que murió por eso. Que tuvo bueno, no sé el corazón, ¿qué le puedo decir? Un aneurisma. Y y bueno, en esto estábamos charlando acá con mi marido tomando mate. Y yo veo y digo, bueno, primero me puse a pensar, después digo, es Rubén, es Rubén, y era Rubén. Mi opinión es que ustedes tomen el inicio de todo, que es aquella casa, no esta. Yo soy María del Carmen Silva, soy sobreviviente de este lugar, que es la huerta del centro de detención que funcionó acá en Tandil, en un predio del ejército.
y estuve acá entre el 8 de septiembre del 77 y el 29 de septiembre del mismo año. Mi nombre es Héctor Daniel Carecía Lamas. Yo militaba en la Juventud Universitaria Peronista en Mar del Plata, estudiaba arquitectura. Yo estuve aquí... A ver, espera un segundito, así podemos trabajar. Contanos primero, por favor, ¿no? ¿Quién sos? ¿Cómo es tu nombre? Molinaro Héctor Oscar es mi nombre. Yo es la primera vez que vengo a reconocer la huerta porque yo me exilé, yo vivo en Barcelona hace 32 años. Soy de acá, de la ciudad de Tandil, y era estudiante de la universidad y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Yo fui miembro del partido, del Consejo del Partido un par de veces. Ajá. Milité en Punta Alta, en fin, cometí imprudencias de volantear la base naval de Puerto Belgrano, por ejemplo. Pensaba que Tandil era un lugar donde uno podía mantenerse con una actividad más o menos política, que era lo que habíamos hecho todos. Nosotros estamos hablando de gente que nunca participamos en el ala armada de la organización, ni montoneros ni demás, simplemente éramos cuadros del estamento estudiantil, y aquí en Tandil yo paso al estamento laboral. Y teníamos participación política, preelectoral, en realidad estábamos... Incluso hicimos una manifestación, no sé si vos te acordás, la JP, PCT, Partido Comunista, los radicales con Franja Morada, Victorino y Juan Carlitos Pugliese. Cuando fui citado para el reconocimiento, pensé que el lugar era menos, que nos tocaría menos, ¿no? Porque por la cantidad de años que llevábamos, uno piensa que el duelo, como se pueda llamar en este caso, es una cosa la elaboración, pero encontrarte en el espacio físico y demás realmente es un momento muy desagradable, pero por otro lado muy agradable para la conciencia de uno y para restañar la memoria y poderlo decir, que en este lugar, que es Tandil, tan pequeño y tan pacífico como se nos vendía, realmente pasaban cosas que colaboraron en ese genocidio. Acá hubo gente muerta, acá hubo gente detenida, gente desaparecida. Contanos, ¿qué hacías antes? ¿Yo? Militancia. ¿Como militante? No. Y no, yo fui un militante que nunca participé de acciones violentas. Podría ser una acción violenta y romper un vidrio. Pero no, mi pregunta es más sencilla. No pretendo... A ver, ¿qué era tu actividad militante? ¿Cuál era realmente? O sea, ¿trabajabas en qué lugar, socialmente? Pues ya pasamos toda la etapa de investigación, de dónde fue, dónde los torturaron, los pozos, ¿viste? Muchos dejaron la militancia, entonces no se quieren acordar más, pero muchos siguen. Y dice, bueno, ahora tenemos que reconstruir el tejido de lo que se vivió, de lo que se hizo, ¿entendés? Porque por algo los agarraron, es al revés, o sea, como se decía, por algo será, bueno, se tomó esa frase para dar la vuelta, sí, por algo fue. Y yo creo que pasamos la treintena de personas que sin ningún miramiento se nos detenía primero, normalmente en la comisaría primera, y luego se nos trasladaba aquí y a algún otro lugar, que, bueno, hay una que se llama Quinta de Méndez, que la cedía el que en aquel momento era presidente de la Compañía de Electricidad, la Usina Popular de Tandil. Cuando me preguntan por este lugar, bueno, yo hice un plano del lugar, porque lo registré muy bien en mi mente, en esos días en que estuve encapuchada. Hice un plano del lugar que la verdad que era igual, porque cuando vinimos con los Juicios de la Verdad, y ahí sí fue la primera vez que entré, con los Juicios de la Verdad que hicimos el reconocimiento, me encontré que sí, que no me sorprendió nada porque era igual. La única diferencia es que los ambientes siempre me parecieron más grandes. Dos años, tres años después, yo pasaba por la ruta, iba a Mar del Plata, y siempre venía pensando que había sido acá, por el ruido de los aviones, la fábrica, el Oimar. Yo estaba siempre en la construcción, así que sabía que la fábrica era de ladrillo. Y veo, pasando una curva, viniendo de Azul, un campo con 3-4 molinos. Y dije, este es el lugar. Es decir, fue un clic, digamos. Y a la vuelta me metí.
Llegué, estaba cerrado con candado y me metí. No estaba como está ahora, cubierto de vegetación, estaba más limpio, pero evidentemente del lugar, porque cuando estaba prisionero, cómo lo llevaban al baño, una salamandra que había, cómo uno se bañaba, todo coincide. Sí. En realidad yo registré todo lo que me pasaba pensando que lo iba a contar. Espera que se vayan los aviones. Bueno, estos aviones que estaban pasando recién y que no nos dejaban hablar porque tapa con el ruido, eran uno de los ruidos típicos de este lugar. Pero estar en esa situación, lo pensaba mientras me estaba andando. Digo, ¿cómo miércoles? Porque de por sí, si vos tenés ideales, crees en el ser humano. ¿Viste? Pero estos tipos te rompen todo el esquema. Semejantes hijos de puta. Que cobardones y que te agarren así atado a la gente. No me entra en la cabeza que una persona lo pueda hacer. Y con educación, porque son... Estos militares reciben educación, no es que sean brutos. Eso te da, yo digo impotencia, pero no es exactamente el término. No sé, que como un asombro que te agarra, ¿cómo puede haber bichos así en la vida, no? Bueno, ahí conocí lo más negro del ser humano, debe ser. A mí me ha servido en el caso de hoy para poder identificar respecto a otros lugares donde te cambiaban de habitación o simplemente te movían o en el mismo sitio, te ponían en un elástico de cama y era donde te ataban y te torturaban. En mi caso estaba arrodillado en un rincón y demás. A alguno le daban, yo estuve 3 días con mi compañera, nos daban algo de comer, algo de agua y demás, pero en el momento que eran 2 veces al día de trasladarte a torturar, te traían. Hacían las preguntas que creían oportunas, se volvían a ir y volvían a la noche intentando armar como el puzzle, ¿no? Intentando lo que iban sacando de un lado y otro testimonio y otro intentar armar, y te mantenían hasta que creían que tenían cubierto el aspecto por el que te habían traído. Tengo alguna anécdota, porque al chileno no lo torturaron ahí en el tambo del regimiento. No sé si quieren que la cuente, sí, es graciosa. Lo tenían desnudo y le pegaban. Estoy para escuchar muchas cuentas, ¿no? Porque yo recién vengo acá, es la primera vez. ¿Ah, sí? Entonces el sentimiento, que está bien, la historia esa es válida, pero... ¿Vos reconociste acá el lugar? Sí, ah, sí. Está yo estuve acá alojado en alguna habitación de esas. ¿En qué año? En el 77. ¿Estás en Tandil acá? Estaba en Tandil, sí. ¿Cómo es tu nombre? Tormo. Ah, Yo soy de Azul. Y estabas donde, en lo político, en lo gremial, en el centro estudiante, sí. Vinimos con el lanzamiento de la JUP nosotros. Ajá. En su momento. Sí, yo no. Pero no, o sea. Está muy siempre bueno estuvo eso, la pileta. No, eso no vi. Yo lo único que vi fue reconocí el baño, que es donde me sacaban la venda. El baño. Sí. Y después, más o menos, la estructura coincide con lo que... Uh-huh. Con lo que uno escuchó. Claro. Y los pasos que dio. La puta madre. No, esto se confunde. Flores, ¿no?
un poco difícil a esta edad. La vida llegando a esta edad es recuerdo, nada más. Y recuerdo, y recuerdo. Porque están los que han muerto, están los que viven. Y son recuerdos. Nada más.